Los colegas se reúnen y uno a uno hacen tres. Los colegones y el buzón están de vuelta otra vez. Hola, 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 hola. Hola, ¿qué bien? Tal? Hola, amigos, ¿qué tal? Sí. Mucha gente, ¿eh? ¿Qué hago yo aquí, bro? Tú conmigo aquí, vente por aquí, por favor. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal, amigos? Perdonad por el retraso, es que Wordly venía andando desde la estación. Muy bonita, ¿eh? Valencia. Me ha recorrido, creo que entera, y muy, muy maja la gente valenciana. ¿Pero por qué te ha dado de recorrerte andando medio Valencia, bro? Porque tengo que hacer pasos diarios, y he dicho... ¿Por qué no? ¿Cuántos has hecho? 10.000, justo. Has hecho 10.000 hoy, ya. 10.000. Para que la gente no lo sabe, has ido andando desde la estación de Valencia hasta aquí, hasta la Feria de Valencia, que estamos en DreamHack. Es que una horita y media. Sí, ahorita, a ver, ahorita hay 50... Bueno, en verdad me ha hecho hora y media, ¿eh? Buen paso, buen trote, pero a ver, no es tanto. ¿Y te iba parando la gente y ibas pidiendo autostop? Sí, había varias gente que me ha parado en plan... ¡De acuerdo, con dos cojones! Como si estuviera yo haciendo una maratón, ¿sabes? Pero ¿cuánta gente te ha parado, no? Nah, 5 o 6 personas. Pero todo súper majo y tal. Y de hecho, había varias gente que ha dicho, ¿te llevo un coche? Yo, no, porque si no, yo quiero andar, ¿sabes? No, no es un castigo. Mucha gente, píllate el metro, ven tren. Digo, bueno, pues sí, que, la cosa es que quiero andar. Me puedo pillar un taxi. Claro, en no, te cuento que pille el metro. Pero bueno, ¿cuánto oye… ¿Cuánto rato te ha llevado en coche el tío ese? O sea, te ha parado un tío y te ha dicho, súbete. 3 minutos. Y de hecho, he ido para atrás un poco. Me ha llevado para el lado. Me ha hecho como un paralelo. Un cabrón, ¿no? No, me ha hecho muy bien. Bueno, me he fiado de él. Me ha dicho, por aquí vas a estar más a gusto. Pues nada, nos ha salido deportista este chaval. Señores, estamos en Valencia, DreamHack Valencia. Un aplauso para todos los que habéis venido aquí a DreamHack. Hay gente activa, hay gente, hay gente activa. Hoy, además, es un episodio de la familia. Tenemos un colega que va a venir a estar con nosotros un rato. Quiero resaltar la decoración que nos han puesto, en especial, Neil, el cuadro ese, ¿puedes ver qué pone? Sí, está Baikalito, siempre nos acompaña. Da igual donde vayamos. El de los huevos largos, el Carlos. Ahí está. Nos han traído, además, los mismos sofás que tenemos en el plató, ¿eh? Ya nos aguanta, ¿no? Sí, son oye, ellos. ¿Es el segundo podcast que hacemos presencial? Tercero. Tercero, ya. En Drinja, que es el segundo que hacemos. Bien, bien, bien. No está sí. Nada mal. Pasamos de Gref, ¿año pasado? Sí. ¿Fue aquí mismo? No. El año pasado hicimos Peldaños aquí en Valencia. Es verdad, tío, que se escuchaba como una mierda. Estuvimos con Peldaños. ¿Estaba alguien el año pasado? ¿Estaba alguien? Sí, alguna, bien. Había gente, mira, hay manos, ¿eh? Hay gente aquí. Las gente camisetas por ahí, ¿eh? Oye, Peldaños, algún día habrá que traerlo de nuevo. Bien, ¿eh? Porque la verdad es que. A mí no me moló nada, ¿eh? Pero Peldaño. Peldaño no le cae bien ahora. No. Vamos a traer al invitado, que es un invitado de la casa, además, que ya estuvo aquí ayer. Así que, por favor, un aplauso fuerte, porque este señor es la historia de esta plataforma. Por favor, que pase Ampeter V7, Ampeter, la bestia, el mejor del mundo. Oye, yo voy a pedir si pueden subirnos un poquito el volumen a nosotros. No sé, voy de puta madre, ¿eh? A mí sí lo pueden subir. Peter, ¿vas con doble audífono o no? Puede ser que sí. Puede ser que sí. Puede ser que sí, no sé lo que llevo, la verdad. ¿Qué tal? ¿La agüitas por algo? Bueno, porque la verdad que tengo la garganta un poco seca. ¿Sí? And Peter, sí. La verdad, vienes bien jodido, ¿no? Demasiado que tengo voz. ¿A qué hora te has ido a dormir, And Peter? 8 de la mañana. Muy bien. Así empieza el podcast, ¿no? ¿Las tierras valencianas te han acogido bien? Muy bien, muy divertido. ¿Has cogido bien o no has cogido bien? He dormido muy bien. ¿Has dormido muy bien? He dormido muy bien. ¿De dónde saliste? ¿Te acuerdas del sitio o no? No, claro que me acuerdo del sitio, tío. O sea, ¿eres bobo o qué pasa? ¿Dónde saliste? Digo, la discoteca aquí abiertamente. Sí, Ampeter, ¿qué pasa? Sea comité. Comité. ¿Y qué tal? ¿Qué tal el ambiente bien, valenciano? Bien, la verdad, muy buen rollo. ¿Bien comité, Valencia o no? Rarillo, ¿no? ¿Tú cómo quieres dejar la discoteca? ¿Te lo pasaste bien? Me lo pasé bien, sin más. Oye, he de decir que llevamos bastante tiempo intentando que vengas al podcast, siempre nos rechazas, ¿no? Sí. Que tiene un caché alto, Ampeter, tío. Porque dices que si no te pagamos no vienes a charlar con nosotros claro, un rato. Y parecerá que hoy me habéis pagado, no me habéis pagado. Pero bueno, aquí estamos. Solo hemos pagado a 2 invitados, ¿no? O uno. Dos. ¿Black Alien? Ya está. Y así, bueno, y el otro que hemos pagado... No lo vamos a decir. No lo puedes decir. Nos deja muy mal. Hostia. ¿Tú crees que vas a ofrecer un podcast mejor que el de Black Alien o...? Bueno, a ver, yo creo que... No lo sé.
pero confío mucho en mí. ¿En qué momento estás de tu vida, Andrés? Primera pregunta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo creo que a la gente le importa. Llevas muchos años, llevas desde que, bueno, desde la misma edad, desde que tenemos 13 años en la plataforma, y al final yo creo que la gente no te conoce mucho. Yo creo que la gente... Ya, es posible que no me conozca mucho, pero porque tampoco enseño mucho mi vida privada. No me gusta. ¿Por qué? ¿No te gusta? No, y luego la gente se mete y opina y es como... Es más digno de enseñarlo. ¿Dirías que separas bien tu imagen de Ampeter y persona Andrés? O a lo mejor no, yo creo que si enseñara más mi persona, sería top 1 de internet. Ampeter, para que no lo sepa, su personalidad se parece al Chocas, realmente. Diría que eres un mini Chocas. Podría ser. A nivel personal. Como, pero como más cabrón. Sí. Más cabrón y más personaje, ¿no? Yo creo que al final... No. Es personaje, es persona real. Pero sí. Hola, el palo, ¿eh? ¿En qué momento de tu vida estás? ¿Cómo te encuentras? Momento de mi vida, bueno, pues... Muy contento. De... Tío, deja de responder. No hagas respuesta de futbolista. Vale. Momento de mi vida. Muy bien, tío. O sea, contento de estar soltero. En otros momentos de mi vida, la verdad, por ejemplo. Directo al amor, ya. No, vamos por ahí porque solamente entras por ahí. En otros momentos de mi vida, a lo mejor, me hubiera gustado más estar en pareja. A día de hoy, me encanta estar soltero. ¿Estás a gusto soltero? Sí, me da mucha pereza lo que veo, entonces me gusta mucho estar solo. ¿Te gusta más ser un picaflor? Tampoco. Bueno, pues, conocer a personas, me gusta. Sí, a mí también me gusta conocer a personas, a Peter. Claro. A mí también. Claro. Pero me parece curioso que no has preguntado cómo estás en tu vida y tú has sido ya soltero entero. En plan, parece bueno, esto bueno, porque pues, es posible que vayamos por ahí, si no... No, yo decía en general, a nivel profesional... Hay muchos ámbitos. Ya, a ver... Entrado en uno, a nivel profesional muy bien, tío. Muy contento. Hay años que me da más asco, por ejemplo, vivir en Andorra. A día de hoy incluso me gusta más. ¿Te gusta vivir en Andorra? Pensaba que había un momento de no retorno, de que cuando ya no te gusta va para abajo, pero le he pillado de cada vez más gusto a vivir ahí, por ejemplo. ¿Por qué? Cambiando de tema. Porque la tranquilidad, que muchas veces odio... Es lo que se busca, ¿no? La tranquilidad. No, muchas veces odio esa tranquilidad. Últimamente me gusta el hecho de poder entender y decir, oye, mira, hay días que quiero fiesta, me pido un vuelo a Madrid y me voy 2 días. Y luego, estoy 5 días en casa. Y trabajo y estoy con mis amigos. Tranquilo. Yo considero que eres un pirata digital. Ya está, me voy. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Barra de Jorge Gorgo. El podcast dura 10 minutos, me voy y ya está. Es cierto, así. O sea, has hecho una cosa, tú streameas en Kick. A ver por dónde va, ¿eh? A ver, vale. Déjale que desarrolle. Ha hecho un artificio increíble. Vale, ya entiendo. La Peter Shop es posiblemente lo más grande que ha pasado desde la revolución industrial. Y sinceramente, muy inteligente. Bien copiado. No es una idea mía. No, joder, Ampeter. Pero cuenta qué es, pon contexto, tío. Bueno, a ver, la Ampeter Shop es una tienda donde... Puedes hablar libremente, no lo van a ver los jefes de Kick. ¡Ojo! No pasa nada. Donde la gente consigue premios por ver en directo. Es como una forma de pagar al público para de esta forma que venga a verte, de convencer. No es legal en Twitch. No es legal en España. Pero bueno, es que la legalidad es muy ambigua, tío. Lo que era legal hace 100 años, ahora no lo es. Y ahora la esclavitud. O sea, realmente la idea de negocio es increíble. Y si no es legal en Twitch es porque se iba a cargar el negocio. Y los que tuvieran más dinero tendrían más gente viéndoles. Entonces, bueno, entiendo que lo ilegalicen, pero no es nada malo como tal, porque es como hacer un sorteo. Pero en lugar de dar el premio al azar, la gente se lo gana. Y la gente se está ganando diferentes premios, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué premios hay? Desde teclados, monitores, pantallas, todo tipo de productos. O sea, ¿estás teniendo mucha más gente viéndote? Sí, bueno, tengo que mejorar algunas cosas. Porque, no por mí, sino porque Kick, como tal, no me da cierta información para mejorar la página. Pero bueno, yo me estoy apretando ahí. Pero ¿y no pueden tongarte? ¿No pueden poner algún bot que esté siempre activo viéndote? Bueno, te suda la polla, ¿no? Te suda absolutamente la polla. Es falso, bro. No le importa. O sea... No. Me gusta, sinceridad. ¿Alguien, claro. ¿Alguien ha canjeado algo, en plan, una Play o algo? Cabrón. Sí. Vale, ¿y le ha llegado a casa? Sí. O sea, chavales, yo algo... O sea, no es ningún turbio, tipo de timo, no es nada, turbio. Mi hermano que está en ellos está hasta los cojones. Todos los días enviando premios y niños diciendo lo canjeé ayer y no me llega. Y mi hermano, me cago en su puta madre. Qué pesado. Voy a preguntar, ¿a alguien de aquí le ha llegado algún premio de Ampeter Bishop? A ver, nadie. No, ninguna persona. Nadie. Bueno, si fuera algo falso,
habría salido ya una polémica en Twitter. Ni una polémica, es porque es legal. Y ya está. Es cierto. Los premios llegan, y si no llegaran, hazme caso que se habría hecho revuelo. Oye, ¿cómo estás post-velada? Yo creo que al final fue un momento muy importante para ti el año pasado. Fue un momento duro también por un lado, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido esa evolución de desde el momento en el que Abraham Mateo con una semana de entrenamiento te gana? No le hagas caso, no le escuches, bro. No le escuches. A ver, a Peter, puedes insultarle de vuelta, ¿eh? Claro, insultarle. Personalmente, no lo voy a insultar. De momento, una calentada más y ya llegamos a ese punto. Bueno, a ver, fue duro. Ha sido duro. ¿Ha sido duro? Ha sido duro. Sí. Rollo un tiempo que lo has pasado mal, largo. Bueno, mal no, pero es a veces pensarlo y me da coraje. Pero es absurdo. Lo que pasa es que yo creo que soy una persona que siempre ha conseguido todo lo que ha querido o todo lo que se ha propuesto lo ha acabado consiguiendo. Es verdad, o sea, grandes objetivos míos de mi vida ha sido ser un pesado y ponerme a ello y hacerlo y conseguirlo. Entonces, el tema de la velada me pareció algo que es como es, pero muy jodido porque es como he perdido, pero la forma de redimirme no es ahora. Porque si yo pudiera, lo redimiría la semana que viene o la siguiente, pero es como Messi, pierde el Mundial en 2014. Es como Messi. No, sí, más o menos igual. Sigue. Pierde el Mundial, la final en 2014 y tarda 8 años en redimirse. Y eso es jodido. Pienso en eso para intentar calmar a veces esas ansias que me dan de me cago en la puta, ¿cómo lo cambiaría? Volvería atrás y lo cambiaría. Y realmente lo cambiaría como Pelé. O sea, no cambiaría como Pelé, simplemente... Bueno, ¿tú te has visto la pelea después de...? No, no me la he visto. ¿Nunca más? Nunca me la he visto. ¿Qué dices, cabrón? Yo te entiendo, ¿eh? Pues yo tampoco habría. Por favor. Me la chupaba la quintera. No, me la he visto. Entonces, no la has aceptado, sino que estás pensando en el arco de superación. Sí. ¿Y cómo te imaginas ese arco de superación? Bueno, no el año que viene, a lo mejor no el siguiente, pero antes de que termine, volver. Odio el boxeo con toda mi vida. Lo odio. Pero, ¿para qué coño vas a boxear si odias el boxeo, tío? Lo odiaría muchísimo, pero soy tan orgulloso que no me imagino no ganando. ¿Has hablado con Ibai para intentar volver a estar en la de este año? No estaré. He hablado con él y le he dicho que este año no. ¿Te lo ha propuesto? Tampoco lo hemos hablado. Pero no quiero este año. Quiero esperar, tipo, como una Eurocopa, 2 años. 2 años, o sea, tú te ves en 2025 volviendo a participar. Antes de que termine. ¿Contra el Papi Gaby? No, Papi Gaby no puede. Es verdad, claro. Lo que le pasó y tal. Es verdad. No, contra quien sea, contra Trueno. Arco de superación. ¿Contra Trueno? Contra Trueno. ¿Mm? ¿Por qué Trueno? ¿Por qué dices Trueno? Un tío de mi altura, boxea. ¿Pero hubo alguna opción de que fuese Trueno en el pasado? Se habló. Lo que tenía shows y por eso no pudo. O Trueno, o bueno, al final fue Abraham. Se habló de Gacir, pero Gacir no había hecho boxeo en su vida y no quiso. Y pocos más subieron en el aire. También te digo, tienes que pensar que si te pedas otra vez, puedes perder otra vez. Ya, pero bueno. ¿Estarás preparado para eso? Si vuelvo a perder, volveré a presentarme si puedo. Yo creo que 3 no te dan, bro. No pasa nada. Si veo que pierdo, hago una llave de MMA, tal. Y no te sirve sustituirlo a ganar en otra cosa que hagan. En plan, tienes que ganar sí o sí en la velada. Odiando el boxeo. Sí, porque vale. O sea, me conocéis, soy muy enfermo en ese sentido. Me gusta ganar. Me gusta ganar. Y en mi cabeza quiero ganar. No este año, no el siguiente. Pero algún día ganaré. Vale, no hay nada. Es de TikTok, ¿eh? No, coño, pero... ¿Y no hay nada que cambiarías? ¿Ahora vas para atrás? No. En tu entreno, primer día de entreno. No cambiaría hasta nada. Hasta la pelea, todo igual. Sí, creo que me habría pegado más fiestas. Y creo que eso me habría ayudado a ganar. Y ya está, bro. Os juro que en las experiencias que tengo con amigos deportistas he comprobado muchas veces que la cabeza es mejor que el cuerpo. Y muchos amigos míos deportistas, hay veces que se han pegado fiestas y semanas después han jugado mejor que cuando han estado en su casa cuidándose y llevándolo todo bien. Eso decía Ronaldinho. No, coño, a ver, tampoco es salir todos los días, pero yo recuerdo tema velada, no salía de fiesta nunca, no tomaba nada de alcohol, nada. Pero nada de alcohol, ni una gota. Coño, tampoco es eso. Y a mí eso, en cierta forma, me rayaba. El no salir, pasármelo bien, me gusta y creo que eso sí que lo hubiera cambiado. Y estoy seguro que me habría ayudado a ganar. Porque la cabeza estaría más libre, más despejada, menos presionada. Creo que es algo que llevé muy, muy mal. Realmente es que al final, yo creo que obviamente te va a venir mal.
coño, nadie va a recomendarte a tu entrenador, sí, salte de fiesta hasta las 7 en claro, choco. No, claro, no, pero si realmente te crea algo mal, al final el estrés, ¿no?, te puede afectar ahí a poco a poco. Bueno, veremos si en un futuro tienes la opción de redimirte, ¿no? Yo lo veo complicado, pero es que si no te gusta el boxeo, qué puta pereza. Si estabas harto, si tú me decías, no quiero entrenar más en mi vida, ya. La polla. Al menos te ha servido, o sea, rollo, has pegado un buen cambio físico. Sí, bueno, ahora voy al gimnasio todos los días. Eso sigue siendo, te ha dado buenos hábitos esto. Sí, sí, poco a poco me ha dado buenos hábitos, eso es verdad. Oye, Peter, tú llevas prácticamente, pues como yo, bueno, pero tú has seguido más años, 10 años subiendo vídeos constantemente a YouTube. Prácticamente 10 años. ¿Cuántos más te ves? ¿Y qué te gustaría hacer en tu vida? Ya, la verdad, es una muy buena pregunta. No lo he pensado, tío. ¿Qué me gustaría hacer en mi vida? Hace unos años te diría que retirarme, irme a Nepal y no hacer nada. Creo que ahora me volvería, no, por decir un ejemplo, Maldivas, una ciudad, ya me entiendes. Ahora creo que me volvería loco, no lo sé, tío. Hay días que pienso, me gustaría irme, pero luego, ¿y qué haces? No lo he pensado, la verdad. ¿No tienes nada que te llame, te motive? ¿Algún negocio, algún...? Sí, pero creo que todo va por momentos, ya lo iré viendo. Tampoco voy a comerme la cabeza, ahora estoy en YouTube y el año que viene solamente estaré y de momento estoy bien. ¿Qué es lo que más te gusta en el mundo? Yo creo que al final, si te respondes esa pregunta, es que es lo que más me gusta, pues intentas hacerlo. Salir de fiesta. ¿Tu casa qué sería? Hazlo tu negocio. ¿Cómo podría hacer Ampeter para que fuese...? ¿Salir de fiesta? Tendrías que hacer una discoteca. Una discoteca en Andorra, ¿no? Hay muy poca fiesta. Una discoteca me vuelvo loco. O sea, la fiesta es divertida cuando no es tu negocio, tío. Hacer un negocio de discoteca yo creo que sería raro. Porque mola salir de fiesta cuando te apetece. Si tengo que ir ahí todos los días o todos los fines de semana. ¿Te ves 10 años más subiendo vídeos? Yo creo que no. No me veo 10 años más. 10 años son muchos años. 10 años, tío. Yo ahora mismo, 11. No sé si me veo 10 más, Locura. Yo me veo hasta los 30, 30 y pocos. Hasta que me canse o hasta que la gente me deje de ver. Pero no le doy mucha importancia. Yo te quiero preguntar porque tú llevas muchos años en YouTube y obviamente tú como persona has cambiado. Tu humor, tu persona, tu todo. ¿Tu contenido sientes que cambia, digamos, según cambia tu persona? ¿O mantienes un poco un target de público o humor o...? No, yo creo que es muy homogéneo mi contenido. Y con los años quizás más, es una pena. Pero me da tanta pereza porque mi humor, mi forma de ser, realmente, me conocéis, soy un tío muy único, es muy funable. Me da tanta pereza. Es muy funable. Es verdad. O sea, tu humor es un humor negro. Es muy negro, muy... Pero luego se pueden tener límites, coño, tampoco te vas a poder... Ya, es verdad, ahí. Pero me da mucha pereza. Yo disfruto de jugar a videojuegos, comento videojuegos, intento no meterme mucho en política, en temas... que quizás no me incumbe mucho y ya está. Pero por la pereza de Twitter, de redes sociales, de subnormales, la verdad. Sí, pero ¿no sientes que entonces, joder, tú siendo como tú eres, habrá gente que dirá, hostia, no me gusta este tío, no me mola? Otra mucha gente dirá, sí me mola. Esa gente te molará cómo es realmente tu humor. Porque si fuera un tío aburrido, yo entendería que... Sí. ¿Verdad? Que no... Pues Lee, pero si este tío hace bromas de verdad, está fuera en dos días. Sí, yo creo que todo depende. Se nota que es humor. Yo digo barbaridades en directo. Ya. Obviamente con humor negro y tal, pero todo el mundo entiende que es una broma, todo el mundo entiende que soy un buen tío y a la gente da igual. No sé en tu caso, es verdad que yo muchas veces digo, tío, a mí nunca me funan de nada y otro streamer le ven la lupita, ¿no? Todo. Es como todo. Bueno, en sí me da pereza. La realidad es que no lo necesito. Ser yo mismo a veces creo que es también muy abstracto. O sea, yo, coño, yo en directo soy la persona que soy, lo que simplemente intento no meterme en ciertos temas. Porque por la pereza de después. Porque no me va a repercutir nada positivo. Pero realmente es la mayoría de la gente grande. Quitas al Chocas y no verás a Rubius meterse en política ni en temas funables, ni a Auronplay, ni a nadie, porque saben lo que les trae. Nada, bueno. ¿Que molaría meterse? Hace 10 años me habría metido. Hace 10 años, pero es que a día de hoy, tío, en meterme yo en Twitter y ver a gente, gilipollas, opinar de lo que he dicho, no en directo, de un clip sacado de contexto, me daría tanta pereza que prefiero no pasar por eso. Pero yo no lo veo así, ¿eh? O sea, yo no creo que tenga que pasar eso, ¿eh? Yo que seas tú, o sea, como que igual incluso te liberaría de... Que te tomarías el trabajo como más natural, no sé. ¿No lo crees? Yo creo que soy yo mismo, pero sin meterme en ciertos temas polémicos. O evitar ciertos comentarios que, bueno, en internet no es moralmente ético decirlos.
Oye, ¿cómo? Ah, no. Perdón, bro. No, dale. Oye, ¿se escucha bien los que estáis aquí? Sí, más o menos. Guay, tío. ¿Cómo estáis en el grupo? En medio dicen que no. En los lados. ¿Ah, no? Pero que hay que mejorar, tío. O sea, ¿por qué se escucha mal? Más o menos. Bueno. Está bien, ¿no? Oye, ¿cómo está vuestro grupo? En plan, ¿estáis viendo el Escuadrón Salchichón? Mm. ¿Seguís viviendo? Sí. ¿Misma casa? Misma casa. Seguir. Bueno, el año que viene ya puede ser que nos separemos. ¿El año que viene? Pero bueno, parte de la vida, tío. Yo te quería preguntar eso. Responde como un futbolista. Sí, este sí, es un hijo. Una cosa, Peter, o respondes... Pillamos uno de aquí que se suba a responder, tío. ¿Cómo que lo ha dicho como si nada, el año que viene? Bueno, ya, a ver, puede ¿por ser, qué, o... hay que renovar. Pero ¿cómo quieres que lo diga, cabrón? Al año que viene os separáis ya. Sí, es posible. ¿Por qué? Temas personales. ¿Lo ves? Aquí no me meto porque no me incumbe. O sea, diría, porque Gref quiere irse a vivir con sus padres. Y es un tema suyo, no me gusta meterme en cosas que no son mías. Ok. Pero por ahí va. Pues ya lo has dicho. De puta madre, ¿viste? Liqueando, un besito. Vale, pero yo te quería preguntar, para ti personalmente, ¿cómo es? Sí. Yo también he vivido tanto casa streamers, con pro players, con de todo, con una persona, con ocho. ¿Para ti cómo ha sido tantos años vivir con un grupo de amigos, al mismo tiempo compartir curro, proyecto? En verdad de puta madre, tío. Porque cada uno tenía su habitación, con su vestidor, su baño. Tenemos una cocinera que también nos limpia la ropa. La verdad es que no nos preocupamos de nada. O sea, es imposible tener un problema de convivencia. Vale, el único problema de convivencia venía cuando yo a las 6 de la mañana venía con 15 personas a casa y hacía un after. ¿Ha pasado mucho ese? Ha pasado. Han habido problemas con eso. Ha llegado a veces, Gref. Yo no recuerdo un after, estaba yo volando. Volando por el espacio. Volando sobre las 7, 8 de la mañana. 7 de la mañana. Perfecto. Aparte, en casa tenemos una cocina que cierra las persianas y no entra ni un rayo de luz. O sea, parece que son las 2 de la mañana. Ok. Y de repente llega Gref con el móvil. Tías, tíos en casa. Deja un contador en mitad de la cocina que todo el mundo ve y dice... Un contador. Un contador y dice... Chicos, cuando llega a cero, todo el mundo fuera. ¿Y de cuánto es el contador más o menos? Fueron 4 minutos. ¿Cuatro? No puedo creer. Vaya capo. Muy bien. Un descuento jodido, la verdad. Intentamos alargar un minutillo más de descuento, pero el Arby no dio más. Minuto 95 pitó el final. Y se fue todo el mundo. Y se fueron todos. A ver, es hombre, que... Hombre, es que el sargento, bro. Que, ¿qué le vas a decir? Si pones a eso... Te hago. Pones, yo me acojono, en plan... Viene y pone 4 minutos y dice, 4 minutos, todo el mundo fuera. ¿Qué haces? Está loco. Claro. Un poco psicopata, pero ¿y gracioso. ¿Y tu equipo quién había? ¿Estabas tú solo o estaba Agustín? No, estaba Agustín, Agustín también. Agustín estaba en plan... Agustín es tu dúo fiestero un poco. Sí. Bueno, sí. Iba a decir los solteros, pero sí. Oye, ¿no se plantea volver a vivir a España, tío? ¿No echas de menos vivir en plan con sociedad? No, pero no eso es como todo. A ver, es que siempre que quiero estar en España, prácticamente puedo estar. En Andorra estoy los meses que me gusta estar, que es de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Y luego en España puedo estar 4 meses tranquilamente y no hay problema. ¿Cómo es un día tuyo? Ok, dinos un poco un día. ¿Cómo sería un día de Dan Peter? Me despierto, voy al gimnasio. ¿A qué hora te despiertan? 11, 12. Hijo puta. Ni pronto ni tarde, ¿no? ¿A qué hora te despiertas? Yo a las 9. ¿Ah, sí? Ahora, ha habido muchas épocas de 11, pero... 12, está bien. Está bien. No es sinvergüenza. Ni pronto ni tarde, ¿no? A las 12. No madrugo, tampoco soy un sinvergüenza. No, 11 está bien. A ver, has tenido épocas peores. He tenido épocas de despertarme a las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Ya, no. Pero para la gente que se despierta a 6:30, dice, hijos de la gran puta, no, ojalá cuando, se muera. Cuando él y yo vivíamos juntos, y yo empezaba a ir a la universidad a las 7:30, yo había días que me levantaba para ir a la universidad, y este tío iba a su habitación, abría la puerta y estaba jugando al LOL. Y iba toda la noche jugando al LOL. Fue a la universidad un mes. Un mes y la van a tomar por culo, tú. Fue 2 semanas para ver un poquito el percal que había y se miró. ¡Qué cabrón, tío! Entonces te levantas a mediodía. 11, voy al gimnasio de lunes a viernes. Y luego llego, hago un directo. ¿Al gimnasio? No, tengo 2 gimbros o 1. Ok. Tíos que se dedican al fitness y mola mucho eso. Me apretan como cabrones. Vale. Y nada, como, llego a casa, la comida está hecha, como. Joder. No, es... Vale. Peter, ya me ha quedado muy claro, eres muy rico y tienes un cielo, tío. Déjame dar envidia. La comida está hecha, mira el reloj, es un Rolex. ¿Es la 1.000.000 PM? Míralo. Hago el directo y ya por la tarde, pues, o juego al TFT. Ahora me ha pegado la época de jugar al TFT. O doy una vuelta o, bueno, ya descanso. ¿Dirías que estás viviendo la vida de tus sueños? En verdad, sí. Coño, es una vida de la hostia.
Es increíble. Mejor que la de todos que están aquí. Mejor que el 99%. Joder. Dice ahí uno. Que la mía no. El que ese no. ¿Qué has llamado? El de ese no, ¿eh? Ojo, aquí suma. ¿Y qué te, no te gustaría meter algún hobby, alguna cosa? ¿Qué te gustaría cambiar en tu vida? Hostia, tío. Estás en una terapia de psicólogo. O sea, me estás psicoanalizando. Sí, sí. No cambiaría gran cosa, tío. La verdad. Es que... ¿Qué te digo? ¿Quieres ser padre? No, imposible. Tío, eso pero no, ni a los 30. Me da un paro cardíaco ahora mismo. No, digo no. A los 31, es que si a los 31 me sigo viendo como ahora, no tan bien, no. Digo que ahora mismo no me veo ni de coña. O sea, no me gustaría. Cambiaría demasiado mi vida. ¿Tú serías padre en Andorra? He tenido experiencias de amigos o familiares con hijos que yo lo veo y digo, no puedo. Coño. ¿No te motivaría en unos años? No, la verdad es que no. ¿Pero por qué? ¿No te gustan los niños? ¿O? No, me encantan los niños. Claro. Los veo y increíble. Pero 5 minutos. Sí. Sí. No, o sea, si tuvieses que firmar ahora dirías, en mi vida nunca voy a tener. No, sí. Pero es que esa pregunta es de cabrón. Loco. No. Esa pregunta, escúchame. Yo tengo 24 años. O sea, hay gente que le encantaría ser padre joven. A mí no me gustaría. A mí el día que tenga un hijo me gustaría haber hecho todo lo que quiero hacer en mi vida para centrarme en mi hijo. Porque con un hijo no puedes irte una semana con los colegas de viaje. Si lo haces, ya es un poco extraño, está feo. Dejas a tu novia o a tu mujer en casa con el niño. Ya... tienes que tener ciertas responsabilidades. Hombre, ciertas no, muchas. Obviamente muchas. No puedes despertarme a las 11 cuando yo quiera. Tengo que seguramente cambiar pañales, despertarme pronto, 8 de la mañana. Seguramente. No seguro. Seguramente. Posibilidad. Seguramente, al 99%. ¿Y tú te vías? Es cambiar mi vida por un niño y eso no me haría feliz. Ahora mismo, obviamente, tengo 24 años. Con 31, pues es diferente. ¿Tú te ves teniendo la familia en Andorra? Pues no lo sé. La verdad que como... Depende de cómo se dé todo. Me veo más años ahí, la verdad. Pero es lo que digo, porque yo antes lo veía como estar encerrado o una cárcel. En el sentido... No, coño, me encanta Andorra, pero es verdad que en muchos sentidos... Hostia, es un pueblo. El test que os van a hacer de catalán, tú lo llevas bien, claro. Ser mallorquín, ¿no? Sisplau. Pero se canceló eso, ¿no? Se ha cancelado a raíz. Se ha cancelado porque Agustín soltó. Agustín dijo que Agustín tiene mucho poder. Agustín movió unos hilos ahí en el gobierno y fuera. No, bueno, eso. Que Andorra me encanta, pero no deja de ser un pueblo. Cuando tú eres un chaval de 24 años, soltero, vas a Madrid, vas a Barcelona, ves un poco cómo es una gran ciudad, dices, coño, me gustaría estar aquí. Luego con el tiempo entiendes que puedes estar ahí, puedes vivir en Andorra, puedes ir un fin de semana a Madrid 2 días y estar 5. Tranquilamente en el país. Para lo bueno y para lo malo, pues tiene sus cosas, obviamente. ¿Y sobre el amor, qué opinas, San Peter? Porque yo estoy buscando este título. La opinión de San Peter Bisiete sobre el amor. Sobre el amor. Tienes aquí una cámara que me gustaría que dijeses alguna frase. A los chavalitos. Que yo sé que eres una persona que de vez en cuando reflexiona por un tuit cada 3-4 meses a las 3 de la mañana. La sociedad de hoy en día no se puede tener pareja. No se puede. ¿Cuál es tu opinión? Más sincera. Mi opinión sobre el amor. Porque al final él también es una persona que de la cual se han viralizado bastantes clips. Claro. Ligando, en discotecas... La gente sabe que eres un poco ligón. Jugón, sí. Ligón... Bueno, eso es una palabra muy... Sí, también. Vale. Obviamente. sobre el amor, bueno, es muy bonito. Está ahí la cámara, es verdad que está... Esa es tu cámara. Sácanos el clip de ti. Vale. El amor es muy bonito. Es precioso. Pero lo que nunca... tenéis que permitir es que sea vuestra prioridad principal, porque entonces ahí vuestra vida empieza a ir para abajo. Amigos, trabajo, éxitos profesionales o incluso ambiciones personales. Pero nunca centrar tu vida en el amor porque confías en una persona que al final luego puede fallar. Y no voy a decir te va a fallar porque, bueno, sería muy pesimista. Pero es muy bonito. Aún así, no recomiendo a nadie nunca darle la importancia que mucha gente le da porque... Entonces ahí es cuando entras en un declive que no merece la pena. ¿Quién te hizo tanto daño, Peter? Joder, Peter. Un aplauso por esta pedazo de reflexión de este cabrón. Acaban de romper 2000 parejas. Vale, y volviendo al tema anterior, ¿puedes explicar un poquito la historia del clip tan viral tuyo ligando a la discoteca?
¿Lo recuerdas? Sí, cabrón. O sea, yo al día siguiente me despierto del clip, me rayé bastante. Hombre, es que me pasaron como 7 TikToks y yo entro y nada más entro me da un paro cardíaco. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, yo claro, no me acordaba mucho, yo no sabía que habían grabado. Y la verdad que luego vi el clip y dije, ah, bueno. Tampoco es gran cosa. No es nada que, o sea... No es nada, yo digo, joder. Ya, pero, o sea, da igual la situación... Que hace gracia. Pero que te graben en cualquier situación y que no te enteres, no tiene mucha gracia. No, ¿sabes? Obvio. Y menos en esa, que está... Pero bueno, no era nada. Nada. ¿Dónde era de eso? Encima a la chica no se le veía, o sea... Eso es a donde quiero llegar también. La privacidad de la chica se preservó, no era polémico, estaba hablando con una tía y ya. Al fin y al cabo, bueno... No pasa nada. Okay. Era en una discoteca de Reus. Era una campaña que hice con PortAventura, La Liga. Éramos varios influencers que fuimos para allá y luego salimos de fiesta. Genial. Oye, tenemos un par de secciones en este programa, aunque sea muy charla. Y vamos a empezar con una, ¿vale? Son... La primera. Son peticiones mías personales, estas secciones, ¿vale? Vale. Son diferentes PowerPoints. Y vamos a empezar con el primero. Luego tiramos al segundo, antes de empezar. Vale. Es un PowerPoint en el que básicamente tenemos que adivinar con diferentes outfits tuyos qué camiseta lleva. O sea, viene pantalón y zapatillas. Sí, a ver si no me lo creo. A ver si lo pueden pinchar. No me lo creo. Vale. Creo que esto va a ser fácil. Ese es unos cabrones. Venga, va. A ver si lo pueden pinchar. ¿Se va a pinchar aquí arriba? Oye, un outfit bastante marronero, la verdad que... Ahí lo tenemos. ¿Cómo se llama? ¿Picantona puede poner? Ah, o qué pone? No lo ven aquí. Picantona, creo, sí. Y cantona. Ahí lo vemos. Ahí está. Bien. Vale, vamos a empezar con el primer outfit de Andrés, ¿vale? La tentación vive en los postres. Okay. Ok. ¿Podéis poner a Peter abajo? Que no tape la camiseta de arriba a la derecha. Tenemos. Ahí está. Tenemos que adivinar qué camiseta lleva, chicos. Hostia. Vale, foto con Ricky Edith. A ver un momento, ponedle. Quiero ver qué zapatillas lleva. A ver. Vale, llevas unas Balenciaga. Las negras. Pantalón negro. Yo diría que es una camiseta, evidentemente, negra. Sí. A Peter viste muy bien, entonces hay cuatro opciones. Va, apuestas. Gucci, Givenchy, Dolce Gabbana o Balmain Paris. ¿El público qué diría? ¿Cuál de las cuatro? ¿Gucci? ¿Gucci? ¿La gente dice Gucci? Yo digo que Gucci no. No, es Givenchy o Balmain Paris, porque solo tiene dos este cabrón. Sí, estos son. Yeah. Dolce Gabbana no me suena antigua, Dolce Gabbana. Sí, tengo una antigua. Sí. Antigua, de hace 2 años. Qué cabrón. Qué bien visto. Es verdad. Yo diría. Sí. Yo voy a decir. Givenchy. Yo voy con Balmain. Qué cabrón. De grande aquí. Yo. Venga, yo voy a tirar de antiguo. ¿Cuál llevas hoy? Creo que es Givenchy. ¿Vale? ¿Qué llevas hoy? La Givenchy. Ah, llevas Givenchy hoy. Pues va a poder enseñarla. A ver. Es diferente. Givenchy. Qué bien vista. Siguiente, por favor. ¿Qué bien viste? ¿Cómo me meten? Ok. Es Balmain París. 100%. De guarda las opciones. Balmain París. Calvin Klein. Balmain. Calvin Klein no puede ser. Bob Esponja o Givenchy. Me encantaría que fuese la de Bob Esponja, pero no va a ser. No va a ser. Yo creo que está bastante claro. Sí. Es Balmain París, ¿no? Sí. Es Balmain París. Sí. Balmain París. Una cosa, ¿cuánto valen estas camisetas? Tengo dos outfits predeterminados. ¿Cuánto vale una camiseta de esas? La... No sé lo que me costaron. Sí, pero bueno. 300... ¡Ojo! Variedad. Ojo, que vamos a una antigua. ¡Hostia! Época de gafas. Época aquí. Cocoa 2021. Esto es un paso previo. Vale. Versace, Givenchy... Esto se complica. Ahora estamos en dos blancas, dos negras. ¡Hostia! Yo creo que sé cuál es. Hostia, yo creo que aquí me voy a arriesgar, Me conozco muy bien y eso me raya, porque es verdad que he visto muy, muy predeterminado, cabrones. No, yo no la sé, tío. Calvin, va blanco. Calvin Klein lo llevaba este cabrón alguna vez. Calvin. Sí, tengo una Calvin Klein. ¿Esa es Calvin Klein? No, es... Givenchy. Givenchy. Claro. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Ah, ¿qué más? Otra vez. Love oye, esto que es en plan, tipo, la sección para avergonzar a Peter de que solo se pone una camiseta, ¿no? Más o menos. Ah, que va, cabrón. Givenchy, Dolce Gabbana, Versace o Love to Dress Up. Givenchy, ¿no? Givenchy. Vale, ya, desde aquí, a Peter, si quieres, ni te regala ropa de milkshakes. ¿Ah, qué más? Esta es en modo extremo. Givenchy otra vez. Ojo que hay zapatillas Dolce, Sí. Combinación. Esto ya modo extremo, dificultad, ¿Dirías que vistes mejor que Baikalitos?
Que Baikalitos no, pero que Giorgio sí. Yo me la juego. Vale. Yo digo Balmain París. ¿Color? Negro. Hostia, está chunga, ¿eh? Te han puesto patata en la camiseta, tío. ¿Qué es? El problema es que yo también sé qué camiseta es esta. Me acuerdo de la foto del día. A ver, ¿cuál es? Velada 1. No creo que sea. Givenchy. Una cosa, era la misma en todas las fotos. La misma, la misma camiseta. ¿Tienes varias? Oye, no puede ser, por favor. No lo creo, no lo creo. Oye. Vale, esta no la sé. Esta no la sé. ¿La única? ¿Cuál va a ser? ¿Vans? No. Es Givenchy, tío. Givenchy. ¿Y hoy? Hazlo real, hazlo, por favor. Y para terminar, a ver. No, es algo, ¿cuál lleva? ¡No! Y no ha sido aposta, qué barbaridad. ¡Qué cabrón, bro! ¡Qué pedazo! ¡Qué cabrón! Esto es abortar la compra. Ahora, en serio, esto me ha rayado. O sea, me habéis rayado mucho. Ah, pero me habéis rayado mucho. ¿Por qué te ha rayado? ¿Y cómo hace vuestra madre? Intervención, Han Peter, de verdad. Es muy bonita. Cómprate más. Básicas, tío, básicas, de 10 pavos. Qué cabronazo. Y que ahora me he comprado más ropa, es verdad. O sea, en plan, tipo, coño, que comprar ropa me da palo. Pregunta, una me da palo. ¿Tienes muchas de la misma o es la misma toda? Es la misma. Es la misma. Es la misma. Es la misma. Pero, también me pongo otras. Pero tú cuando te despiertas y vas al armario y haces así en plan. Tiene tres. Está Shin-chan, Bart Simpson y Ann Peter. O sea, soy NPC predeterminado que se pone siempre el mismo outfit. Soy yo. ¿Tenemos otra sección? ¿Queréis que empalmemos con otra sección? ¿Otra sección? Yo creo que es buena. Esta es un poco más hija puta. ¿Más? ¿Más? La acabamos de reventar al cabrón. Me acabáis de reventar. A ver, va, suéltala. Yo no la sé. Pero esta creo que vamos a perder tú y yo. Good old times. Vale. Hostia. Vale. Hostia. Viejos tiempos. Van a poner títulos de vídeos viejos, yo creo que nuestros, o no sé de quién, y tenemos que adivinar de quién es ese vídeo. Vale. Venga, por favor. Que los títulos de los vídeos de YouTube de antes. Mi experiencia sexual. Tweets, ¿eh? Con Miare. Mi experiencia sexual con Miare. No, esa es mía, bro. Ese es mío. Esa mía. No, ese es mío. ¿Eso es de Neil? Eso era un fanfic. ¿Cómo? Eso era un vídeo de media hora leyendo un fanfic de una loca que me había hecho un. A ver, como un. ¿Cómo se llama? A ver, Neil. Bro, eso fue de los primeros virales. Fanfic. Papi, bueno, escribió un colega mío. Bueno, no sé qué es peor. Si vos tenés Givenchy o tener un fanfic con Miare. ¿Qué hago yo, bro? Yo no lo he escrito, loco. Vale. Vídeos míos. Empieza fuerte. Y fuerte. Había. Hice la segunda versión, bro. Qué mal. Y me acuerdo. No. Esta fue real. Y la segunda, porque claro, yo ahí tendría 1000 suscriptores. Se viralizó, pilló como 500,000 de visitas. Y la segunda me dijo un colega: bro, déjame que lo falseemos, te lo escribo yo y lo reacciones en un vídeo, tal. Y volvió a pillar, obviamente, tío. Qué cabrón. Los viejos tiempos. Una mente maestra. Siguiente, por favor. No se te levanta, te ayudamos. No se mío te no levanta, es. Te ayudamos. Eso es de Werly. Mío no es. De eso, cosa ese LOL, yo creo que es de mi editor, ¿eh? No, eso no es mío. Creo que es de Werly. Yo con Rebe, hostia puta. Ah, pero que no era irónico. Hablabais de eso de verdad. Hablamos de gilipollas. La gente nos preguntaba cosas y nosotros. No es tan viejo este vídeo, ¿eh? No, no es tan viejo. De hecho, este vídeo es de jueves pasado, te imagino. No, pero este vídeo es 2021. Madre mía, la que me ha dado a mí. Siguiente. El mayor reto de la botella. Extremo nivel Dios Bottlefield Challenge Stream. Qué asco de título, ¿eh? Uno de vosotros dos seguro. ¿Es tuyo? Es mío. Es mío. O igual es mío. Yo también hice no, lo mío. No, yo creo que es mío, ¿eh? Qué asco de título me ha dado. Es mío y tiene millones de visitas. A ver si me equivoco. Déjale. Tío, ¿os acordáis? Pues yo tengo una ahí, ¿eh? ¿Hizo Calitos uno de una pelotita? Yo, uno que pillaba por el balcón de su ventana. No me acuerdo. Y tiraba la pelotita a ver cuánto rebotaba. Oye, pensé que iba a volver una época de challenges tan sencillos de una botella, de me echo agua fría. ¿Te acuerdas de los spinners? Sí, los claro. Fidget spinners. No tenía sentido en YouTube, era. No tiene sentido. Había directos, 24 horas, que ponía sorteo fidget spinner, tal. 50,000 viewers, peña suscribiéndose, comentando para conseguir un fidget spinner. Bueno, next video. Estoy harto del acoso a mis pezones. Este no es mío, este es Jean Peter, estoy seguro. Este es mío. ¿Por qué? Ah, bueno, una foto que subí, mucho meme, y lo subí un poco de meme. Que se veían ahí los pezones. 1,000,000 de visitas. Oye, buen brazo ahí, Jean Peter. 1,000,000. Pues estaba bastante gordo, la verdad. Culo, tetas, ¿qué nota saco? Condom Challenge. ¿Condom Challenge? Este lo tenemos reciente. Sí. Sí, pero con Don Challenge yo no había llegado a leerlo. Es increíble. ¿Qué coño es ese challenge?
Pones un condón en la cabeza. El de tirar el condón con agua, que ya se te ponía en la cabeza directamente. ¿Eso no es peligroso? ¿Pero qué respondiste, Giorgio, a lo de culo tetas? O sea, en blanco, 14 años, ¿qué respondiste? No, que lo ¿pueden ponerlo? No, yo creo que no lo pueden poner. O sea… Es muy duro, ¿eh? Respondí. Dijiste… ¿En serio? Culete. ¿Qué dijiste? ¿Culete? Culo, dijiste. Dijo culete. Dije culete. No, fue muy duro ese vídeo, ¿eh? ¿Sí? Ese vídeo, de hecho, que no lo pongan. Culete. Mi tío. Culete. ¿Ya no hay más? Buah, me ha encantado esta sección. Tío, es normal, tío. Tienes con 12 años en YouTube, ¿qué vas a hacer, tío? No eran 12, ¿no? No eran 12. 15. No, eran 17. 15 tenías. Puede ser. Qué barbaridad. Es que, curioso, dato que la gente no sabe, yo conozco a Nidia Giorgio por Ampeter. Sí. Es verdad. ¿Qué dices? Claro. Yo a vosotros conocí porque yo un día estaba en Barcelona grabando con el LOL. Y teníamos la cena libre, estaba libre, y puso un tuit. ¿Alguien por Barcelona? Y me dijo Ampeter, yo soy aquí, no sé qué, vamos a vernos y tal, bla, bla. Claro, porque Ampeter era un viciado al LOL y era fan de Worldly. Y seguía a Worldly para full. Sí, es verdad. De verdad, la época de cuando la miraba, ahora ya la verdad es que me da bastante igual. Y entonces, pues, fuimos a cenar y luego fuimos a tu casa, creo. ¿Qué? ¿Vivía contigo? Sí. Y con Arnau. Y ahí poco a poco nos conocimos y yo en principio pensaba que Neil era gilipollas. Vaya casa. Tu puta madre, cabrón. Es verdad, ¿verdad? No, Neil es gilipollas. Era. A mí me caía fatal. ¿Quién de Neil? Nos caía fatal a todos. A mí me caía fatal Neil hace años. Estáis destrozando delante de esta gente. No, era en plan tipo, típico tío que estaba con la cámara haciendo con el skate cosas y decías, a lo mejor me va a rayar a mí. Por eso eras gilipollas, ¿no? No. Pero por eso no te podía caer mal, bro. No. Tú también te la vas jugando al concepto. Eras muy intensito. Había un concepto antes que era la pirada de Neil. No, nos acordamos. Sí. Que era como que Neil siempre quería llamar la atención a muerte. Entonces, de repente, estaba así, igual te cogía así y te vaciaba el agua a la cabeza. A las 6 de la tarde, con la cara. Yo no conocía apenas, era, ey, me decía, ¿qué pasa, bro? Y yo, no sé qué, tanto nervioso, me decía, bueno, ¿hacemos un no sé qué? Tipo, claro. ¿Damos mortales allá afuera? Y yo, ¿cómo? Sí, en el jardín, que tenemos un… Tiene un saltarín o algo así. No recuerdo por qué no me callas bien. Porque no lo recuerdo. Cuando nos conocimos por primera vez, nosotros vivíamos en San Cugat, la casa con jardín esa. Sí. Y yo tengo eliminado eso de mi mente, ¿eh? ¿No te acuerdas? Pero… Que yo fui ahí un fin de algo así. Qué buena época. Yo me acuerdo de una situación… No sé si hablaremos de la misma, porque yo estaba pensando… No. ¿Una? No. ¿Pero en qué casa? ¿La vuestra o cuando vivíamos juntos? Yo me acuerdo de una anécdota tuya con Gref del agua. Del agua. Ah, la hemos contado, creo. Cuéntala esa. Bueno, estábamos creo que 2 o 3 de la mañana, habíamos quedado para grabar un vídeo para mi canal después de que él grabara para su canal y ayudarle. Estaba Ibai ahí. Y Gref dice, si no tengo agua, no grabo. Y no había agua. Y yo le dije, pues bebe del grifo, que no, que si no tengo agua, no grabo. Y yo, que si vas a grabar, coño, vamos, que no voy a grabar. Bueno, a las 3 de la mañana te recurriste en medio Barcelona para ir a una tienda. Sí, 3 de la mañana a una tienda La saliste a comprarla. De Barcelona a comprar un agua. Cagón. No. Fue, cogió el agua, se la dio y dijo, ya no grabamos. ¡Oh! Vale, retiro mis palabras, rey, bro. ¿Te la claro. Es que a mí cuando se me va la cabeza, escúchame. No, hombre, muy bien. Pero con normal. Gref me enfadó mucho. Es que me da viejo de puta el puto normal. Gref, tío. Hostia. A las 3 de la mañana. La anécdota de por qué Gref tiene una cicatriz en la cabeza a día de hoy, que es época COVID. Estábamos en casa. Y Gref, no sé tal, y empieza a toser. Habíamos tenido como un contacto, no sé si era la cocinera tal, de que había tenido COVID. Gref empieza a hacer la broma y empieza a toser. Y yo me empiezo a alejar. Gref empieza a acercarse. Y digo, que te alejes, coño. Empieza a toser y acercarse a mí. Y yo, me voy a poner de mala hostia, aléjate. Y a él le encanta tocar los cojones. Bueno, empezó a acercarse más. Empecé a correr yo, el tío persiguiéndome. Cogí una papelera, la tiré para atrás. Y le di en toda la cabeza, le abrí una brecha. ¿Pero la papelera de qué era, bro? De metal. De diamante, ¿no? No, metal. Y le di en la cabeza por... O la historia de cuando le tiraron extintor en su habitación. Esa es la mejor historia. Esa es espectacular. Cuéntala bien y por detalles, por favor. Porque vale. Tendrían que ver el vídeo porque es yo cuando vi el vídeo. Hay un vídeo de psicópata total. Yo no tenía carnet en ese entonces de conducir. Entonces, habíamos quedado para ir a cenar y le digo, venid a recogerme. Si no, no pasa nada, me pido yo cena a domicilio. Pero dímelo ya. Y todo esto venía por una pelea de ego, porque creo que yo decía que el matchmaking de Fortnite era una mierda y él decía que era bueno. Entonces Gref me dice, era una gilipollez, y Gref me dice, te vengo a recoger si dices que el matchmaking favorece al Fortnite. Qué pesadilla. Y yo le dije, no lo voy a decir, bro, ven a recogerme y si no me pido cena, pero dímelo ya. Y me dice, cabrón, te vengo a recoger, venga, va. Bueno, pasan 5 minutos, 11:01, servicio a domicilio cerrado, me llama y me dice, vas a decir una frase
Y le digo, que no la voy a decir. Y me dice, pues no paso a recogerte. Venga, te quedas sin cenar. A lo que a mí se me va la pinza. Se me va la pinza muchísimo y digo, vale, ¿qué puedo hacer para tocarle la polla infinito cuando se vaya a cenar? Empiezo a pensar ideas, 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 y en mi cabeza se me ocurrió que un extintor en su habitación y grabarle un vídeo tirándolo. No era tan mala idea. ¿No has visto ese vídeo? Creo que no. Es, dejó el móvil en la habitación, ¿eh? Se ve todo el setup perfecto, se va, vuelve a aparecer el loco con un extintor en la mano y hace... No. Mola porque primero hace un... Y ya se lía bastante y ves como rollo, no es suficiente y haces... Y toda la habitación, bro, del líquido este de extintor lleno... No tenía ni el aire. Yo no sabía que el extintor era tan mortal. O sea, no tenía ni idea. Yo pensaba que era humillo y desaparecía. ¿El loco coge? Bueno, llega Gref, llega. Le paso el vídeo, Lo graba y se le pasa por WhatsApp. No lo mandaste por el grupo. No, yo cuando lo vi, me morí, tío. Digo, quiero ver ese vídeo. Lo paso por el grupo de la casa. Gref estaba cenando. Me llama y dice: voy para casa y te voy a pegar una paliza. A lo que yo cierro la casa con llave, o sea. O sea, un búnker. Literalmente, cierro la casa con llave, la llave por dentro, el garaje cerrado con llave. Salgo al balcón de casa, llega Gref y me dice: te voy a meter una paliza. Y yo: no vas a entrar. Y no le abriste. Total. Estabas en iba muy abajo. Enfadado. No es coña. Llega a entrar a casa y de verdad creo que se habría liado mucho. O sea, creo de verdad que me habría pegado una paliza, de verdad. Total, yo en el balcón y le digo: hasta que no te calmes no voy a abrir. A mi padre después de ver las notas. Hasta que no te calmes no voy a abrir. Total, estaba muy de mala hostia. Tuvo que pasar una hora. ¿Quedó una hora fuera? Una hora porque estaba muy de mala hostia. Y cuando ya vi que estaba un poco más calmado, me la jugué a abrir. De verdad que digo, a lo mejor ahora me mete la paliza, pero ya tiene que entrar. ¿Y qué te dijo? Entra, llegamos a la habitación, todo blanco. Y le digo, se me ha pirado, yo mañana me encargo de solucionarlo. Y al día siguiente contraté a un servicio de limpieza y la broma fueron creo que 800 euros. Hombre, normal, pero es que limpiar un... 800, no, claro, creo que fueron 800 euros la broma. ¿Y cenaste? Al final cené. Qué barbaridad. De las mayores piradas de casa, la verdad. Hostia puta, pero mucho ego y es como si a dos primates dieras mucha pasta, tío. Sí. Dinero infinito, sí, para liarla. Sí, sí, sí. ¿En qué momento se te ocurre un puto extintor? Es la mayor locura que he hecho en la casa. Hay que encontrar el vídeo, tío. Ya. ¿Existe el vídeo? No, sí. ¿Se podría poner aquí? Pero no lo tengo a mano para ponerlo aquí ahora mismo. Hay que encontrarlo, ¿eh? Os lo puedo pasar para que si lo queréis editado lo pongáis en el vídeo de YouTube. Por favor. ¿Ves? Este es el tipo de Ampeter que decimos que encanta la peña, bro. Y luego, ¡hola, chicos! ¡Vamos a jugar al FIFA 14! Es que lo que pasa con Gref es que tiene mucho ego. Y a mí, con otras personas, lidio con el ego, pero el ego de Gref es tan grande a veces que a mí me sale la vena de yo tener más ego que él. Y ahí es cuando chocamos a veces. Con otras personas no pasa, pero con Gref especialmente sí que a veces... Yo recuerdo cuando vivíamos juntos una vez, creo que teníamos 18 años recién cumplidos, y dijimos, tío, tenemos un plan infalible. Teníamos ahí pues algo de pasta y éramos unos cabras locas y dijimos, vale, vamos a ir al casino... Vamos a entrar al casino y vamos a hacer un plan que no puede fallar. Ya, perfecto. Hostia. Nuestra idea fue ir, cenar increíble y decir, vamos a recuperar al casino. Primera y última vez que he puesto dinero en mi vida. Vamos al casino y creo que fuimos, no sé con cuánto dinero. Pero la idea era meter 50 al rojo. Si perdíamos, 100 al rojo. Si perdíamos, 200 la al típica, rojo. ¿No? Si perdíamos, 400 al rojo. ¿Hasta cuánto llegasteis a meter? Creo que perdimos los dos, cada uno, 800 euros. Yo no tanto. Yo tengo que reconocer que solo metí 50, creo que luego 100 y ya paré, pero este cabrón metió 50, perdió, metió 100, perdió, metió 200 y luego ya no sé si siguió yo una más. Yo perdí 800 euros, me fui a la playa, me tumbé, que está enfrente de la playa, me tumbé boca, tío. Y dijiste, soy gilipollas. Es que eso es una estrategia, bro, pero obviamente la casa siempre gana, tío. Claro. Claro, porque eso funciona si tienes dinero infinito, pero si salen 13 veces seguidas... Pero qué asco, bro. Seguramente si lo haces 13 veces seguidas, pierdes 13 veces seguidas. ¿No? Porque lo debe detectar la ruleta de mí. Hubo una lengua roja de estas de 10, 12, o sea, me tumbé boca arriba y dije, y me dije a mí mismo, nunca voy a apostar dinero en mi vida, y nunca he apostado. Yo nunca he apostado, la única que aposté hace medio año así, de hecho estaba con Reven, con Ibai, estábamos creo que por Londres,
todo el mundo jugando. Yo digo, no quiero apostar porque siempre pierde, siempre en pierde. En ruleta era. De sí, todo, no, blackjack, no sé qué y tal. Y llegó un momento, llegó una hora, digo, estoy aburrido, digo, ya me traigo de pasta por jugar. Y llevaba la gente una hora y media jugando. Digo, venga. En 5 minutos perdí 100 pavos. Y dije yo, me cago en todo mi puta madre. Pum, perdí, pum, perdí, pum, perdí, pum, perdí. Dije yo, ¿En qué ha sido lo que tu peor gasto de dinero de tu vida? La camiseta esa de Valdez. No, en realidad está bien invertido. Ahora, coño, te la has puesto 70 veces. Es verdad, la mayor tontería que has comprado en tu vida. Hostia. Hostia, tú tienes que ser heavy, ¿eh? No, yo creo que no, ¿eh? En el casino no... No me gusta, la verdad. Ahora hay casino en Andorra, ¿no? Sí, pero nunca me ha gustado el casino. Yo voy sabiendo que voy a perder. Es la mejor mentalidad. Mete 50 euros sabiendo que lo vas a perder, como que se lo gasta en una cena o en una fiesta. Y el casino no me gusta. La verdad que siempre que hay algún plan de ir para allá, no voy. No es por ético ni nada. Voy, juego, pero 50 como mucho 100. No me gusta perder más dinero porque sé que lo voy a perder. Pero no me he gastado dinero tontamente. Tipo, sí, en fiestas. No, yo digo un objeto que digas, tío, que me acabo de comprar, de verdad. Te juro que no. De verdad que diría que no, soy un tío muy básico. Las camisetas de Balmain y Givenchy que son muy caras, pero lo que no es ropa cara o fiestas, creo que... ¿Hay algún youtuber que cuando vayas al casino digas, este va a estar ahí? No. ¿No? Bueno, uno que no, se llama Andy, pero el tío hace slots y hace casino en su canal. Sí, colega de Millor, ¿no? Sí. Tío, ¿y Andorra hace mucha piña? Bueno. Sí que tenemos un grupo con Pau Pérez, André Influ, Araexi, Mónica, Abril. Tenemos un buen grupo ahora, pero bueno, la verdad es que nunca habíamos tenido un. Pero la gente va totalmente a su rollo, ¿no? La gente va con su grupo de colegas, 3, 4 o 6 o 6 y ya está, ¿no? No hay. Mola no porque de repente 40 a cenar. Sales de fiesta y te vas a encontrar a la gente. Yo, por ejemplo, con Andy y Ricoy, lo conocéis. Me llevo muy bien con él, pero porque siempre que salgo de fiesta, él también está por ahí. Nos vemos, qué tal, tío, nos pasamos bien y no hablamos para salir juntos. Pero siempre nos encontramos. O vas al gimnasio y está todo el mundo en el gimnasio. O sea, hay lugares sociales que como hay muy pocos, los buenos, te encuentras a todo el mundo. Hostia, claro, gimnasio tenéis toda Andorra ahí, en ¿no? el gimnasio el todo otro día. Andorra. El otro día estábamos 7 del fitness que yo conocía. Hay uno, solo hay un gimnasio en Andorra. Hay varios, pero el top, el que está más cerca de la ciudad, que es el de Caldea, el balneario, es el que van la gran y Andorra, mayoría. Esto es fun fact, no hay ningún comercio que abra a partir de las 12 de la noche, ¿no? Como que cierran toda la ciudad. Puede ser, sí. O que puede ser, claro, cabrón, que vives ahí. Año. Es verdad que está todo cerrado, sí. O sea, la discoteca no, el casino ahora no, pero la ciudad a las 3, a las 12 de la noche, un miércoles, está muerta. Está vacía. Es cierto que te pueden echar, o sea, Andorra es como un sitio donde... Si, por ejemplo, tú empezases a rajar un montón de Andorra, es una mierda de sitio, sí. Ven y te pueden llamar la atención o tocarte la puerta y decirte, oye, ¿tú qué? Sí, eso es completamente real. Bueno, es un pueblo. ¿Qué es lo más prohibido que puedes hacer en Andorra que no sea matar a alguien? Casarte con un gay. El matrimonio gay está prohibido, ¿no? Sí. ¿Drogas? Drogas están súper prohibidas ahí, ¿no? Sí. ¿Pero rollo de revisión en casa y todo? No. Multas son más grandes y hasta, ¿no? No, sí, creo que si te pillan marihuana, te echan del país, ¿puede ser? Puede ser, No sé a qué nivel, pero creo que drogas está muy, muy penalizado también. ¿Conoces alguna historia de alguien que lleva a su casa como a darle un toque de atención o algo? Claro, porque tú tienes que estar ahí medio año obligado. Sí. Y rollo, ¿cómo lo demuestran? ¿Cómo comprueban? Por la tarjeta, mismamente. Yo, como lo quiera o no, estoy casi cada día gastando en algo. O un día comida a domicilio. Otro día que voy y siempre gasto en algo. Sí, gasolina. Lo que sea. Gasolina del coche. Entonces a la semana se puede ver fácilmente por mi tarjeta dónde he estado. Y bien, bueno, también están los vídeos, el setup, se puede ver. La verdad que en ese sentido, a ver, quien hace las cosas mal, que no sé quién es, que se preocupe, pero yo como soy un enfermo, tengo un calendario, la gente cuando lo hace bien tiene un calendario. Se apunta los días que está en Andorra para llevarlo bien. No vaya a ser que te despistes, seas bobo y te pases en lugar de 7 meses o 8 en el país, 6 y ya te intenten joder por ahí, ¿sabes? ¿Cuántos te han sobrado este año? Creo que he estado 8 meses o 7. 7 y medio, 8 llevo ya. O sea que... ¿Y lo demás dónde estás? En Mallorca, en verano, con la familia. Y viajes a Madrid un fin de semana o a Barcelona o tal. Vale. Oye, creo que tenemos que ir terminando, me han avisado. Me gustaría darte un regalito, que es esta sudadera. También ¿Qué crees que va a ser? Que, por cierto, nada hemos comentado. Nuevas sudaderitas de colegones. Además, como tú eres un buen amigo nuestro. Claro. ¿Podría llevarla o...?
No. No, no le ha gustado al cabrón, ¿eh? ¿Te ha gustado? No, no, sé sincero. Sincero. Me la pondría para estar por casa. ¿Para estar por casa? Sí. No se la demos. No tengo... Cancelad, no se la deis. No, 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 no. Eres la primera persona que... Vamos a cancelar un regalo. Vale. Se va por casa, coño. A ver, ya que me la pela, o sea... Como te la vea un día, solo un... Como veas un día con esa sudadera por la calle, llame la atención. Van Peter, para demostrar lo falso que eres, haz una promo de la sudadera, como si te gustara. Vale. Vale. Es la mejor sudadera, muy convincente, colores muy puros. Ahí la y sobre todo... Lo tienes ahí para poder... Y a sobre ver, todo, de una calidad espectacular. Sudadera muy convincente. Vende bastante. La toco y es mejor que milkshakes. Ah. Bien, me ha gustado. Bien, muy bien, ya está. Así me oye, ha estado bien el podcast. ¿Te ha parecido menos troc? ¿Pero más cabroncete o no? No, bueno. Tranquilo, ¿no? Tranquilamente. Mañana 3-4 TikToks de Andorra, tal, bueno. Tenemos de Grefg. Tenemos todo. De la historia de... Pero la historia de Grefg... Tenemos todo. Muy divertida. Tenemos todo. Esa ha estado guay. Pues nada, señores. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Hayáis venido a verlo. Qué bonito eso, me ha encantado. Y a todos los que estáis en casa. Wesley, te llaman. Dale ahí. Wesley, te han traído una pancarta ahí, Wesley, mi madre quiere la manutención. Tercer aviso, es el tercer año que la trae. ¿Cierto? Al siguiente año también, dice. Mira, que libro de Wesley para ahí, ¿eh? Libro de Wesley, yo gamer. Dale que sí, yo gamer ahora. Muy gay que soy. Señores, muchísimas gracias. Muchas gracias a San Peter por pasarte. San Peter, guapo. A vosotros. Ya te puedes volver. Viva Balmain, París. Gracias. Givenchy, viva Givenchy, coño. Y nada. Adiós, perros. Hasta la próxima. Chao. Adiós.